Hoy les voy a mostrar qué vamos a hacer hoy domingo. Hoy voy a llevar guantes. Uno siempre debe andar con guantes, pero pues siempre se nos olvida. Llevo los impermeables porque va a llover. Hoy vinimos a otro lugar y vean esta picada. Es de 50.000, que no es nada similar a la que pedimos ayer. Esto tiene más que la otra. Oiga, ¿ella no había traído unas papitas? No era para eso. Ah. Nos sobró picada igual que ayer. Y miren, está precioso. Tengo. ¡Ay, se cayó! Hay dos comensales. Hay tres, pero el otro no sé qué se hizo. A mí me gusta el pollito. Ay, que soy una grosería hermosa. Él no se quiere venir porque está en su muchacho ya cantando y a él no le gusta y me quiere dejar acá encartada, véanlo. Ya acabó la tarde, preciosa. Me fui a lavar las manos y adivine qué. Santiago primero se fue a lavar las manos, dizque para evitar que le dijeran cosas. Y le dijeron cosas. Eso se llama el karma. Compras 2.0 en el Dollar City para la bendición. Voy a llevarle este a Michi para que se rasgue sus uñitas. Y de pronto vamos a llevar este muñeco también. 14. Acá hay algo que suena. Ay, mire, esto suena. Hasta el momento, estas son las compras de las bendiciones. Vamos a ver qué más nos llevamos. Ya terminamos de hacer las compras no necesarias de Dollar City. Ahorita que llegue a la casa les hago el unboxing y obviamente probarlas así como hicimos ayer con los productos que compramos. Para las bendiciones, ahorita estamos en Cine Colombia de la Cuesta. Este es el mejor cine de todo Santander, ¿se podría decir? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, es el mejor cine que, o sea, Cine Colombia solo hay en Bucaramanga, Florida Blanca, o sea, me refiero en Santander, ¿no? O bueno, ya no sé. Bueno, olvidemos todo lo que dije. El caso es que el Cine Colombia acá de la Cuesta es el mejor que hay. Los precios son mucho más económicos que el Cine Colombia del Cacique, porque allá todo es más caro. Y siempre está solo. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Y eso que hoy es domingo. Y hoy domingo Cine Colombia del Cacique es teteado. Y acá no. Y a pesar de que esté solo, no es que esté solo porque sea feo, sino que incluso este es el más bonito que hemos ido, porque el que hay en Cañaveral es horrible, nunca lo han remodelado. El de Bucaramanga, que sería el del Cacique, también es como feito. Y este es el más bonito, es muy lindo y grande y vacío. El unboxing iniciando con la camisa de Rocky. Muestra, a ver. Míreme en esa camisa tan linda. A ver, Rocky. El boss. El jefe. Y también le compraron collarcito. A ver. Muestre, a ver. Pues, qué perro tan lámpara. Muestre. Uy, tutuí. Muestre, Rocky. Miren ese perro todo coqueto. Ay, miren esa camisa toda linda. Michi, le trajimos una bolita. Ay, no, Molly. Ojo con uno. Está tímida. Tíresela más duro. Ay. Michi.
hasta el momento, mal. Y vienen como 4 bolas, 5 bolas. Estas son las bolas. Vienen 2, 4, 5 bolas por 5,000. Vamos a ver. Segundo intento. ¡Michi! No, eso no es para usted. ¡Michi, mire! Ay, ahora Molly. Va Molly la bolota. Para las gaticas grandes. Le compramos este a la Michi. Vamos a ver si funciona. Vean cómo viene el rascador. Acá el paquete dice que es hierba gatera. Entonces tiene esta opción y por acá. Vamos a aplicarle la hierba gatera. Primero que todo, vamos a leer esto si es apto para Michi. Huele esto. Es hierba gatera. ¿A qué huele? Huele a usted. Aquí todos huelen lo que va a oler Michi. Mole, usted huela. Luna. Luna todo lo quiere comer. Entonces vean, acá dice que le eche tantica hierba. Molly, pero esa hierba está toda tierra. Vean. Hay que deshacerla, espere. Bueno, vea, acá. Bueno, por ahí le echamos varios rastros de hierba gatera. Vamos a ver. Michi, mire. La Michi oliendo. ¡Huela! Michi, por favor. Vamos a echárselo para el piso, a ver. Buenas noticias. Pues solo se acuesta, al menos trata de utilizarlo. Falta que haga. Este organizador también lo compramos para organizar estas letras. Eso no parece letras así, pero voy a organizarlas y le muestro. Oigan, me tomó 2 horas organizar esto. Son puras letricas. Bueno, y no se nota muy bien, pero son puras letricas. Y acá sobró esto. Así que por fin terminé.